naciones todas, pueblos todos, alabable, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Padre, te damos gracias una vez más a este hermoso día que has creado por nosotros, Padre. Aleluya, te damos gracias, Padre Celestial. Toda la creación anuncia, Padre Celestial, tu gloria. Padre, te damos gracias, Padre. Ayúdanos a retener tu palabra. Ayúdanos a través de este estudio, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, con ese deseo, darnos ese deseo de compartir tu palabra para todo aquel que está necesitado de la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, bienvenidos mis hermanos, aleluya. Tenemos un libro nuevo de estudio para una temporada nueva de ¿qué son? cuatro meses, un libro nuevecito, amén. Aleluya, y empezamos la semana pasada, se habló acerca de la creación, lo que Dios, el Creador, la primera lección. Estamos en estas cuatro lecciones que se trata de la creación en la Biblia, amén. Hay muchas opiniones de cómo fue, se realizó, ¿verdad? Todo lo que vemos, quién somos, las aves, los animales, las plantas, diferentes plantas, de verdura, de fruta, de los vegetables, gloria a Cristo, aleluya, es tanto, 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 aleluya, la naturaleza, qué grandísima es. Cuando uno se sube a un barco, una lancha, puede ver los peces, el agua, sentir el viento, aleluya, en la noche ver las estrellas. Hermanos, para que uno diga que todo salió de así por suerte, de una explosión en el espacio, de la nada. No, no, hermanos, hay un Creador. Y ese Creador, aleluya, a Él le preocupa toda su creación. Usted, yo, somos importantes para Él, aleluya. Él ha preparado lo mejor para nosotros, aleluya. Este día se titula la lección, Dios cuida de su creación. Dios cuida de su creación. Y espero que si no tiene su libro de estudio, hermanos, espero que por favor me acompañen con su Biblia, amén. Que vamos a estar en el libro de Job, capítulo 38 y 39. Gloria a Cristo. Aleluya. Y la verdad central dice así: Dios cuida de toda su creación. El versículo clave se encuentra en Job 31:4. En forma de una pregunta: ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Aleluya. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Aleluya. Dios pone a Job en su lugar. Aleluya. Por así decirlo, Dios tenía que ponerlo en su lugar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos contra Dios? ¿Cuántos de nosotros, aleluya, hemos pasado ese momento que hemos dicho, no le importo yo a Dios, ya se olvidó de mí? Aleluya, pero uno sigue respirando, uno sigue moviéndose, uno sigue con la salud, con la familia, con los beneficios que solamente Dios da, buenos beneficios, amén. Pero según un momento, pero sabemos que fue la desesperación de Job, de todo lo que había pasado. Aleluya, pero sí, Dios lo puso en su lugar. Y le recuerda que Él es una de las criaturas de Dios y no el omnisciente, omnipotente y soberano creador. Aleluya. Gloria a Cristo, hermanos. Para los que son padres, saben que a veces los niños cuestionan que por qué, y por qué no me quieres, y por qué no me das. Y Dios nos da para probar tantito de lo que Él pasa, que pasa con nosotros. Amén. Al visitar museos como el Instituto Smithsonian de Washington, D.C., veremos de docenas
de inventos que nos hacen pensar cómo alguien pudo, ¿verdad?, crear tal maravilla. ¿Verdad que sería emocionante si el inventor original estuviera junto a cada invento en una exhibición para responder a nuestras preguntas? Ahora póngase en lugar de Job. ¿Qué pregunta le haría a Dios sobre su creación? Aleluya. ¿Qué le preguntaría usted a Dios, hermanos? Amén. Esa es una buena pregunta. Las palabras de Primera de Crónicas, 29:11, muestran a alguien lleno de asombro por la creación de Dios. Tuya es, oh Jehová, dice así, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas, aleluya, todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas, aleluya. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos, aleluya. Aleluya, estas palabras nos hacen pensar en el ser creado que enmudece al contemplar la grandiosidad y majestad de la obra del Creador. Aleluya. En realidad, el escritor quiere expresar, Él lo creó todo. Él lo posee todo. Él lo controla todo. Todo, aleluya, él, aleluya, gloria a Cristo. Él lo creó todo, Él lo posee todo, Él lo controla todo, aleluya. Vemos tantas cosas sucediendo en el mundo y hacemos la pregunta: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite? Porque nos permitió a cada uno a nuestra propia voluntad para hacer el bien y el mal, y por eso tenemos que dejar el mal, hacer el bien. Por eso tenemos que pedirle que nos guíe con su Santo Espíritu. Por eso necesitamos ayuda de Él. Aleluya, amén. Entramos en la primera parte, la parte 1. Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Y se titula así, el primer índice se titula Job. Es desafiado a explicar la creación. Fíjense nomás. Job es desafiado a explicar la creación. Y eso lo vamos a empezar a leer en el libro de Job, capítulo 38, el versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un terbullino y dijo, aleluya. Y luego vamos al versículo 18 hasta el 30, amén. 18 hasta el 30, amén. Y se me va a hacer un poco difícil leer esto, hermanos. Cuando lo estaba leyendo, estaba muy torpe mis palabras, pero Dios me ayude en este momento. Amén. 18 al 30. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara, si sabes todo esto. Aquí Jehová hablando a Job, haciéndole las preguntas. 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? 20. Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. 21. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? 21. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habéis nacido y es grande el número de tus días. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Cómo se sentiría usted, hermanos, en la presencia de Dios? Que Dios le cuestione a usted. Amén. ¿Y cuáles son las razones por qué cuestionamos nosotros a Dios? ¿Qué? ¿Por qué mi salud así? ¿Por qué? ¿Verdad? Muchas cosas no tenemos control. A veces también de lo que nos hacen las personas, pero a veces tenemos mucho control sobre nuestra salud. Y si uno no se cuida, se enferma. Y decisiones que uno hace también. No todo, la culpa, ¿verdad?, se la podemos echar a Satanás. Y no podemos que todo es prueba que viene de Dios. No. La mayoría de esa porción, hermanos, aleluya, se trata de
las decisiones que nosotros hacemos para nuestras vidas. Amén. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? 20, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. 21, ¿tú lo sabes? Pues entonces ya habéis nacido y es grande el número de tus días. 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? 23, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. 24, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Gloria a Cristo. ¿Tengo que cerrar las puertas? Aleluya. Me disculpan, hermanos, está entrando una musiquita de los vecinos. Voy a tener que cerrar otra puerta ahorita. Amén. Sigamos aquí, 23, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. 24, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? 25, ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? 26, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. 27, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra la tierna hierba, y para hacer brotar la tierna hierba. 28, ¿tiene la lluvia padre? Aleluya. ¿O quién engendró las gotas del rocío? Aleluya. 29, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Y el versículo 30, aleluya, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Aleluya, gloria a Cristo. Es bastante, hermanos. Es bastante. Todos tenemos que pasar a sentarnos afuera, ¿verdad? Un tiempecito a contemplar las cosas de Dios. Por eso Jehová amaba a David. Era pastor. Él estaba ahí en el campo. Meditaba en las grandezas de Dios. Alababa a Dios. Tenía esa relación con Dios. Y Dios llamaba a él también. Aleluya, dice así: muy pocas cosas cautivan nuestra atención como una poderosa tormenta eléctrica. Aquellos que viven a lo largo de una costa que con frecuencia es azotada por huracanes, o en el interior a lo largo del corredor de los tornados, pueden testificar de lo poderosas que son estas tormentas de la naturaleza. Amén. Sin embargo, apenas podemos imaginar cómo Dios atrajo la atención de Job al hablarle desde el torbellino. Dios habla a su pueblo. Aleluya. Dios está llamando su atención. Gloria a Cristo. Y lo hace con amor. Aleluya. Quiero mencionar algo ahorita, hermanos. Invertí mucho tiempo yo el día de ayer mirando muchas presentaciones en YouTube y muchos discursos, debates, que gente que tienen vocabulario, yo no les llego ni a la mitad. Aleluya. Personas inteligentes hablando, los ateos, ¿verdad? Eran debates ateos contra creyentes, y personas que hablaban y discutían que cómo sabemos que está escrito bien la Biblia, cómo es que muchos creen que Pablo escribió todas estas cartas, que muchas no son cartas de Pablo. Fíjense nomás, hermano, todas estas cosas, que negativismo. Y dije, yo voy a invertir este tiempo para ver cómo piensa el otro lado. Y de todo eso, hermano, sí, afecta a uno,
y yo estaba pidiendo a Dios y meditando, pues, Dios mío, dame palabra, dame escritura para esto, aleluya. Y entonces miré otra presentación, tanto discurso, tanto de contra la palabra de Dios, negativismo, todo contra la palabra de Dios. Y luego miré una presentación donde dos ex brujas, fíjense, dos ex brujas, hablaban y citaban el Nuevo Testamento, hablaban de los mismos libros, de las cartas, epístolas de Pablo, de Juan, de Pedro, que supuestamente ellos no escribieron, fíjense nomás, y citaban escritura de ahí, y cómo Dios las rescató, y cómo Dios les ha dado otra oportunidad. Dos ex brujas que estaban en lo diabólico, lo que ellos leían cartas, daban, bueno, aleluya, gloria a Cristo, hermanos. Y necesitamos nosotros llenarnos de la palabra de Dios, porque van a venir estos ataques contra nosotros. ¿Va a saber usted cómo responder? Y esto es buen ejemplo, hermanos, de mirar la grandeza de Dios, de la hermosura. Aleluya, mencioné otro día que entrando a la clínica, cuando iba al doctor, ¿verdad?, veían las pinturas y los cuadros ahí que tenían del ojo, cómo separaban todo del ojo. Qué complicado es el ojo, hermanos. Y de la nada viene eso. Dios nos ayude. Vamos a cerrar la puerta. Aleluya. Gloria a Cristo, hermanos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aleluya. Aleluya. Sí, Dios mío, gracias te damos, Padre, porque eres grande y hermoso. En Job 38, 18 al 30, Dios le plantea a Job una serie de preguntas para que use su capacidad de raciocinio y para guiarlo a una verdadera humildad. La intención no es que Job les dé una respuesta, porque sencillamente no puede. No puede. Sin embargo, las preguntas que de Dios guían el pensamiento de Job a considerar la enormidad de la tierra y todas sus maravillas. Preguntas incomprensibles que el Creador presentó a su criatura Job. Todas las preguntas apuntan a la grandeza de Dios y a la completa dependencia que Job y toda la humanidad tiene de él. Aleluya. Hoy, en nuestro mundo moderno, tenemos una comprensión mucho mayor de estos fenómenos naturales. Nuestras respuestas a las preguntas profundas del universo son lamentablemente inadecuadas para explicar la obra de Dios. Eso no significa que la creación sea menos asombrosa. Hermanos, creemos que sabemos, hay unos científicos, ¿verdad? Y unos tienen ese amor para la ciencia y tienen ese amor de investigar y los planetas y el más allá. Aleluya. Pero nunca van a entender. La realidad es que nunca van a entender, ¿verdad?, lo complejo que es, cómo fue creado todo. Aleluya. Cuando uno rechaza que hay un creador, un diseñador, pues no sé cómo puedan explicar, ¿verdad? Sí, así como dicen que toma mucho más fe en creer que no hay un Dios. Amén. El segundo índice, Job, es desafiado a explicar las maravillas de los cielos. Job 38, vamos a leer del 31 al 38. Aleluya. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? 35. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí?
¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¡Aleluya! ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? 38. Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¡Aleluya! En la siguiente serie de preguntas, Dios muestra la impotencia de Job para controlar las estrellas, las nubes o los relámpagos. La respuesta táctica fue que solo Dios puede mantener las estrellas en su lugar y extraer lluvia de las nubes. ¡Aleluya! Nuevamente, ¿cómo podría Job descifrar estos misterios del universo? Mientras Dios mantenía la mirada de Job en los cielos, le preguntó si entendía o podía controlar el ciclo de agua en la tierra. ¡Aleluya! Por supuesto que Job no podía hacer ninguna de las cosas que Dios le preguntaba. ¡Aleluya! Incluso hoy, la inmensidad de los cielos todavía es un misterio que desconcierta a las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Entramos a la parte 2, se titula Dios se preocupa por los animales. Dios se preocupa por los animales. El primer índice se titula La creación de Dios revela su sabiduría. Nos lleva al libro de Job, capítulo 39, versículo 1. Versículo 1 dice así: ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Nos da también hasta el 13, aleluya, y sigamos leyendo. El 2, ¿contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? 3, ¿se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores? 4, ¿sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas? 5, ¿quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? 6, al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. 7, se burla de la multitud de la ciudad. 7, se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. 8. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Aleluya. 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? 10. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? 11. ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? 12. ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Ah, son preguntas, hermanos. Son buenas preguntas, aleluya. ¿Ve? Todo bien diseñado. Diseñado, complejo, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya, que Dios está en control, amén. Si ha estado en una reserva, si ha estado en una reserva de animales salvajes o incluso en un zoológico grande, probablemente se ha sentido intrigado por la diversidad en el reino animal. Es difícil pasar por alto la creatividad y la
planificación detallada de Dios cuando observamos a los animales, especialmente si los vemos en su hábitat natural y aprendemos sobre sus hábitos. Los programas de televisión que presentan a estas criaturas han capturado la atención de personas de toda edad a lo largo de los años, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esos programas, hermanos? Nos recordamos, ¿verdad? Que hablan de los animales, cómo viven, qué comen, su habitación, ¿verdad? Qué grande son las, qué grandes son las cosas de Dios, amén. En una defensa anterior, en respuesta a su amigo Sofar, véase Job 12 del 7 al 10. Vamos ahí, hermanos, me acompañan. Capítulo 12. Porque habla en una defensa anterior, en respuesta a su amigo Sofar, véase Job 12, 7, 8, 9 y 10. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. 8. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. Aleluya. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Y el 10. En su mano está el alma de todo viviente. Y el hálito de todo el género humano. Aleluya, gloria a Cristo. En su mano están todas las almas. Aleluya. También como lo dice, si no me equivoco, en Ezequiel, toda alma es mía, como la del Padre, como la del Hijo. Toda alma es mía, dice Jehová. Aleluya. Ve, hermanos, aleluya, cuando uno va estudiando, uno va leyendo, ¿verdad? Uno va apuntando, dice el Espíritu Santo, te hace recordar este versículo, respalda a este otro que leíste hace tiempo atrás, ¿verdad? Y se nos hace recordar para apuntarlo, hermanos, para luego hacer un estudio, para luego también compartir con otra gente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Dios es demasiado dadivoso. Aleluya. Job lo invitó a considerar a los animales de la creación de Dios, porque el pueblo de Dios puede extraer de ellos grandes lecciones acerca del Creador. En Job 39 vemos que la Escritura se enfoca no solo en las maravillas de la creación animal, sino también en el esmero con que Dios cuida y sostiene su creación animal. Debemos tener en cuenta que Dios todavía le estaba planteando a Job preguntas que no requieren de una respuesta. Una por una, Job fue encarado por la grandeza de la sabiduría de Dios en contraste con su limitado conocimiento personal. Aquí Dios le pidió a Job que explicara cómo animales como el asno salvaje logran sobrevivir en el desierto. Había establecido Job los límites de su hábitat. Por supuesto que no, ningún ser humano podía entender cómo un animal podría sobrevivir en el desierto como lo hace el asno salvaje. Fíjense, es buena pregunta, hermanos. ¿Verdad? Nomás salimos un poco de la ciudad y estamos en el desierto. Depende en qué país, en qué ciudad, donde vive, ¿verdad? Yo sé que aquí la ciudad de Los Ángeles está rodeado de desierto. Y cuando uno cruza para ir al estado de Nevada a visitar a Las Vegas, como a muchos les gusta hacer, uno tiene que cruzar un desierto grandísimo. ¿Cómo es posible que los animalitos puedan vivir en eso, verdad? En ese calor. Y el búfalo, este animal también era bastante común.
Los eruditos señalan que el animal mencionado aquí podría haber sido un buey salvaje ahora extinto llamado Uro, junto al elefante y el rinoceronte. Este era el animal más fuerte del mundo bíblico. ¡Aleluya! De hecho, en las escrituras este animal sirvió como símbolo de fuerza. Sería absurdo siquiera pensar que Job podría, por sus propios esfuerzos, utilizar la fuerza de este animal para arar la tierra. Pero Dios es poderoso y soberano para cuidar y controlar a cada criatura de la creación. ¡Aleluya! Si se recuerda, hermanos, en la creación que estudiamos, Dios le dio esa autoridad sobre los animales al hombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios le había dado la responsabilidad de, ¿verdad? Y él podía ordenar los animales. ¡Aleluya! Y hablando del búfalo, de los animales más poderosos, más fuertes, había control, los podía controlar el primer hombre. Pero ya sabemos lo que sucedió ahí, ¿verdad, hermanos? ¡Aleluya! Pero Dios es poderoso y soberano para cuidar, es soberano para cuidar y controlar a cada criatura de la creación. Luego Dios le preguntó a Job si podía explicar el comportamiento extraño de una avestruz, o la fuerza feroz e intrépida del caballo de guerra. ¿Cómo podía Job siquiera comenzar a explicar la diversidad, rarez y singularidad de la creación animal de Dios? No podía. Y solo después de que Job se diera cuenta de las limitaciones de su sabiduría y conocimiento humanos, estaría listo para ser instruido por el Creador. ¡Aleluya! Voy mirando aquí, hermanos, que se me pasó de leer Job 39, del 19 al 25, ¿verdad? Porque ahí menciona el búfalo, y aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? Pero no lo había leído yo aquí. Vamos ahí ahora. 19, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? 20, ¿le intimidarás tú como a langosta? ¿El resoplido de su nariz es formidable? 21, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. 22, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. 24, y él con impetue fue furor, escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Y 25, antes como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerio. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Sí, no leí también, ¿verdad? Hasta 13, ¿sí? Sí, hasta ahí. Gloria a Cristo, hermanos. Bueno, estamos leyendo la grandeza de Dios. Nos está explicando la Biblia aquí de la grandeza de Dios, hermanos. La grandeza de Dios. Dios está en control. Y como estaban mirando esas presentaciones negativas que venían contra la palabra de Dios, ¿cómo uno puede seguir, verdad? Si uno no tiene cuidado, si uno no está lleno de la palabra de Dios, fácil nos convencen, hermanos. Nos engañan. Por eso Jesús nos preparó. Tengan cuidado, velar, orar. Cuídense que nadie los engañe, que nadie los vaya a engañar. Pablo instruyó a Timoteo, guarda de esta doctrina, guárdala en tu corazón. Guárdala. Aleluya. Gloria a Cristo. Y aprovecha el tiempo estudiando. Y siempre, hermanos, en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya.
Vamos a la segunda índice de la parte 2, la creación de Dios revela su cuidado. Aleluya. Vamos a leer el 39, versículo 39, 40 y 41. Aleluya, Job 38. Aleluya, 38, capítulo, sí, nos vamos a regresar al 38. 39, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? 40, ¿cuando están echados en las cuevas? ¿O se están en sus guardias, guaridas para acechar? A ver, bueno, necesito ayuda que me ayuden a leer. Es importante que ustedes lean en sus Biblias también, porque aleluya. 41, ¿quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Wow. ¿Se recuerda, hermanos, que Dios usó a un cuervo para alimentar a un hombre? ¿Se recuerda también de eso, hermanos? Dios, para Dios no hay nada imposible, hermanos. Él usa y dispone de toda su creación como a Él le agrada. Así como hoy le place a Dios de darle un día más de vida. Se levantó usted en esa casa, ahí en su cama. Se levantó, despertó, ¿verdad? Gloria a Cristo por si tiene su salud. Demos gracias a Dios, hermanos, por todo. Aleluya. Seamos personas agradecidas con Dios. Amén. Dios no creó la tierra y todos sus habitantes sin proporcionar a su creación lo que necesitaran, incluidos los instintos naturales para satisfacer sus necesidades diarias. Dios le recuerda a Job que todo esto está más allá del entendimiento humano. Aunque con los estudios científicos del mundo moderno podemos explicar ¿Qué hacen los animales para sobrevivir? Solo Dios puede crear criaturas tan asombrosas. Aleluya. Y de eso se agarra el hombre. Confía en el hombre. Eso ya los científicos, ya los que saben de los animales, de las estrellas, ya lo explicaron. Ya. No hay Dios, porque ellos ya lo explicaron. Fíjense nomás. Fíjense nomás, hermanos. Maldito el que confía en el hombre. ¿Ah? Gloria a Cristo. Comenzando en Job 38-39, vemos a Dios enfrentando a Job con otro misterio relacionado con su creación animal. Aquí vemos hasta dónde Dios ha llegado para diseñar animales que están maravillosamente adaptados a su hábitat. Una imagen clara tanto del dominio de Dios sobre la naturaleza como de su provisión para su creación. ¿Sabía Job cómo satisfacer el apetito voraz del león? ¿O proveer para el cuervo el alimento para la supervivencia de sus crías? Ciertamente no. De hecho, es posible que nunca hubiera pensado cómo podría hacer tal cosa, pero Dios tiene muy presente el bienestar de los animales grandes y pequeños. ¡Aleluya! ¿Y qué de la comprensión de Job de las aves como el cuervo cuando cuidan de sus crías, cuando los corvatos claman por alimento? ¿Acaso no están clamando realmente a Dios? Él es quien capacita a la madre para cuidar de sus crías. Él es quien observa a sus criaturas con atención y cuidado. Cuando uno contempla las maravillas de la creación animal, se da cuenta de que el Creador se ha esmerado por su creación y ha hecho provisión para su supervivencia. Aleluya. En el Nuevo Testamento, Jesús hizo una referencia memorable al cuidado de Dios por el reino animal cuando enseñó a sus seguidores a no preocuparse, si se recuerdan eso, hermanos, mirar las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los
alimenta. ¿No veláis vuestros vosotros mucho más? ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y eso se encuentra en Mateo 6:26. Amén. El cuidado de Dios por su creación va más allá de nuestro entendimiento, así como estaba más allá de la comprensión de Job. Aleluya. Entremos a la parte 3. Se titula Dios es soberano sobre la humanidad. La parte 3, Dios es soberano sobre la humanidad. Estamos en el libro de Job, capítulo, ahora vamos a regresar hasta al 31, capítulo 31, vamos a leer del 1 al 6. Y se titula así el primer índice: Job pide a Dios que examine su caso. Job pide a Dios que examine su caso. Vamos a Job 31. Vamos a leer del 1 al 6. Hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? 2. Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. 3. No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. 4. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. 5. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. 6. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Aleluya. Dios ya lo conocía. Ya lo conocía. Por eso se escribió el libro de Job. Porque Dios ya conocía a Job. Y vino Satanás a presentarse. Y Dios, ¿verdad?, le hizo la pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job? Y ahí comienza el enemigo a enchocar sus palabras, a hacer sus cosas, su desbarajuste, como siempre. Job 1:1 se refiere a Job como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No obstante, la lección de hoy nos muestra que, independientemente de cuán íntegros seamos o que también vivamos, nuestra vida tendremos luchas. De hecho, no hay nada en nosotros que iguale la majestad, la soberanía y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No hay nada igual a las cosas que, a lo que nuestro Dios es. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Este pasaje también podría referirse a ser pesado en una balanza justa, aludiendo a una persona honrada en los negocios. La invitación de Job a que Dios lo examine es un reconocimiento de que Él sabe todas las cosas y lo evaluará correctamente, porque Dios es justo. Amén. ¿Cuántos aleluya tenemos, aleluya, esa paz en nosotros? La certeza de que Dios es un Dios justo, hermanos. Amén. Job anhelaba una audiencia con Dios. Reflexionó sobre lo que haría si se le consideraría dar audiencia, diciendo: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Job reconocía la soberanía de Dios sobre la creación y estaba seguro de poder exponer su caso ante Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Entramos a la parte 2, el último índice. Dios le responde a Job. Vamos al libro de Job, capítulo 40. Vamos al capítulo 40, hermanos, de Job. Vamos a leer del 1 al 5, dice así: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que discuta con Dios responda a esto.
3. Entonces respondió Jehová a Jehová y dijo, 4. He aquí que yo soy vil, que te responderé. ¿Qué te responderé? ¿Qué te responderé? 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Qué podemos, hermanos, decir a Dios? ¿Cómo nos podemos defender contra el Dios que todo lo sabe y todo lo conoce? Que toda palabra, toda letra que ha salido de su boca, lo tiene escrito. Toda acción de toda nuestra vida lo tiene escrito. Todo número, numeración de cabello en su cabeza y de casi los 8 millones de personas sobre la faz de la tierra. Tiene todo contado, las hojas de los árboles. ¿Qué le vamos a contestar a Dios? Aleluya, Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Jehová, amén. Glorificado y bendito. Esto es lo que podemos hacer. Lo único que podemos hacer es alabar a Dios, hermanos. Es lo único que podemos hacer. Job estaba a punto de tener la audiencia ante Dios que deseaba, pero se dio cuenta de que lamentablemente carecía de confianza en su propia defensa ante Dios al considerar su sabiduría y soberanía. Dios había hecho que Job se diera cuenta de que carecía del entendimiento y la sabiduría para cuestionar la soberanía de Dios. De alguna manera Job no se dio cuenta de que en su defensa realmente había hecho acusaciones contra Dios. Acusamos a Dios, hermanos, acusamos a Dios. Entonces Dios le preguntó directamente, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Aleluya. Job reconoció fácilmente, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job había sido confrontado con una revelación personal de Dios, transmitida por Dios mismo, y había transformado su entendimiento. No había más respuesta que pudiera dar. Todo lo que le restaba hacer a Job era arrepentirse. El salmista dijo, solo contra ti he pecado, Dios mío, solo contra ti he pecado. Y uno, tenemos que hacer ese cambio, arrepentirnos y ya no volver a hacer el mal. Y eso no se predica, hermanos, en muchas iglesias. No se predica en muchas iglesias. El arrepentimiento es muy necesario, hermanos. Es muy necesario. ¿Qué le faltaba? Todo lo que le restaba hacer a Job era arrepentirse. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aleluya, gloria a Cristo. Y nos da aquí para ver y leer Job 42, el 5 y el 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué más podemos hacer el hombre, hermanos? Queremos que las cosas que Dios, amén, nos oiga, tenemos que arrepentirnos. Amén, gloria a Cristo. Vamos, hermanos, a última porción y luego les voy a dar las lecturas bíblicas diarias, que es muy importante que usted esté íntimamente, ¿verdad?, estudiando con Dios, aleluya, pidiendo al Espíritu Santo que le revele, que le ayude a entender estas maravillas, estas grandezas de Dios, amén. Gloria a Cristo. La creación es parte, ¿qué nos dice aquí Dios, esta porción? La creación es parte de la revelación de Dios de sí mismo. Esta revelación obra para informar a los creyentes de las verdades que Dios ha incorporado en la creación, que son fundamentales para nuestra comprensión. La creación enseña verdades sobre el Creador que se aclaran y amplían más adelante en las Escrituras. Y
Dios no nos ha arrojado a un mundo de caos, como a veces pareciera, ¿verdad? Más bien nos ha puesto en un mundo planeado y ordenado de acuerdo con sus propósitos. Amén. Su vida tiene propósito. Mi vida tiene propósito. Estamos en un mundo de caos. Sí, es verdad. Pero por eso está usted ahí. Para representar la gloria de Dios. Para representar a Cristo Jesús. Para ser la luz del mundo. Aleluya. Gloria a Cristo. Son privilegios que solamente Dios da. Aleluya. El libro de Job nos enseña que cuando el mundo parece sin sentido y caótico, el pueblo de Dios puede acudir a las escrituras para recibir instrucción y consuelo. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, por este estudio. Padre, ayúdanos a retener tu palabra y danos ese deseo, Padre, para compartir. Y danos la habilidad, sí, de retener, que no se nos olvide esta palabra, Padre, para compartir, hacer conversación con todo aquel que está necesitado, Padre, que tiene preguntas, que necesita la verdad, Padre Celestial. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre bendito, y también danos la hambre, esa hambre para las lecturas bíblicas diarias. Amén. Ahí les va, hermanos, aleluya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. David reconoce la soberanía de Dios. Primera de Crónicas 29, 10 al 14. La creación da testimonio del Creador. Job de 12, capítulo 12, de 7 al 10. Dios provee para la creación. Salmo 104, 10 a 18. Dios valora su creación. Lucas 12, de 4 a 9. Dios se preocupa por las personas perdidas. Hechos, capítulo 17, del 24 al 28. Y Dios dirige a su pueblo, Santiago, se dirige a su pueblo, y eso se encuentra en Santiago 4, de 13 al 15. Hermanos, Señor me los bendiga. Vamos a la casa de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Yo me alegre con los que me decían.